argi dago atzo komentatu genuen, hau antolatuta dagoela garaipena lortzeko, ez? Garaipena lortu dugu. Kontestua atzo ja komentatzen genuen zaila zala, arerioa gogorra zalako, horretaz aparte, zelaiaren egoera oraindikan partidua oraindikan gehiago zaildu du, eta bueno, azkenean zelaia horrelako egoera dagoenen, azkenean logikoena izaten da partidu oso berdinduta egotea, ez? Eta partidu oso berdinduta egonda. Eta bueno, horreki dugu akzio bat eskuine galetik penalti pitatu duela, eta bueno, Kikek asmatu du eta garaipen handia lortu dugu gaurkoan. Eta talde handi bat erren. Bai, bai, beraiek badakigu, ez? Ba, genek igun ze gaitasuna zituzten kombinatiboki eta gaur ere demostratu dute zela izail batean zenolako jokalaria dituzte, ez? Batez ere hor aurrean Pablokin ze gaitasuna baloiak irabazteko, baloiak jisteko, egoerak sortzeko, eta bueno, nik uste taldea maila oso altuan egon dala, ikusita zelaia nola zeon, eta bueno, egia esan oso konten, hiru puntu hauekin. Son tres puntos de los que se dicen de los tópicos son por algo de oro. Parte de poder acceder ante un equipo de mucho nivel. Aunque las condiciones del terreno eran complicadas, muy, muy complicadas para los dos, para no haber encontrado ese gol que le ha llevado a la victoria y una victoria que era necesaria. Sí, victoria importante, ¿no? Llevábamos varias semanas sin poder conseguirla. Igual en alguno de los partidos mereciendo la victoria pero sin conseguir, entonces sí, está bien merecerlo, pero lo que hay que hacer son conseguir los puntos, ¿no? Y hemos sido capaces de ganar ante un grandísimo rival que creo que ellos también han tenido la capacidad de adaptarse muy bien al terreno de juego, pues porque tienen jugadores con unas características espectaculares y bueno, creo que nosotros también hemos estado bien, ¿no? Nosotros hemos cambiado el plan de lo que teníamos pensado hasta antes del partido y las condiciones del terreno de juego pues nos ha hecho cambiar de jugadores y nos ha hecho cambiar de sistema para intentar competir, ¿no? Yo creo que el equipo lo ha competido muy bien y en una acción que era una falta lateral que le estábamos pidiendo aquí que la pusiese en el área, pues ha sacado ahí en banda derecha con Sergio Santos y ahí ha venido la acción del penalti, ¿no? Entonces, bueno, contentos y creo que tiene mucho mérito el partido que ha hecho hoy el equipo y volver a la senda de la victoria. En esta línea de tres de Imar Mosquera que ha demostrado una seguridad excepcional. Sí, sí, sí. Lo venimos diciendo durante muchas semanas, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja muy bien entre semana. Hablábamos de la situación de los tres jugadores que nos han venido cedidos de Aston Villa, que necesitaban un tiempo, que nos iban a aportar seguro y bueno, yo creo que poco a poco se está viendo los frutos, ¿no? del rendimiento que están dando en, pues, bueno, en contextos difíciles, ¿no? O sea que esto es trabajo de todos y bueno, nuestro objetivo será mañana descansar y el lunes otra vez empezar a trabajar a tope para preparar bien la semana de Salamanca.